Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño dócil. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de nació de una tormenta, en el sol de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizá buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó. Quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se creó un humo y me traía contento y desnudo. Iba matando canallas con su canilla.